Así que me terminé la Eucaristía, me puse a escuchar a la gente toda quiere ser escuchada, aunque repetirlo lo mismo. Y se acercó ella y le dije, necesito hablar un momentito. Ya entré y señora, cuéntame, ¿qué la tiene tan alegre? Porque siente usted gozo y alegría. Y me dice, padre, me dijeron que tengo cáncer de páncreas y me quedan 3 meses de vida. Y alegre, por lo menos pensé, ¿sí? Esta debe tener un marido tremendo que ya se siente que se va a liberar por fin. La mente es así. Y si no estamos en el Espíritu de Dios, peor. ¿Y cómo? Sí. Mire, padre, cuando el médico me dijo eso, a mí me dolió muchísimo. Respiré, fui al Santísimo, le entregué al Señor todo eso y le dije, Señor, ¿qué quiere que haga en estos 3 meses? Y me di cuenta que debía compartir con mi familia los últimos 3 meses bien. Llevo 1 mes y medio, me queda 1 mes y medio. Mes y medio, no conocí a Cancún, conocí a Mérida, no sé cuántos nombres, yo tengo en mente, ¿sí? Nombro así, le dije, llegué a mi casa, le dije a mi esposo, vea, tengo cáncer en el páncreas, dicen que es fulminante, me colocan 3 meses de vida, quiero vivir contigo estos 3 meses, quiero pasear con mis hijos, quiero compartir con mis nietos, vivir una vida maravillosa, 3 meses. Y lo he hecho, padre. Donde voy, voy a misa, doy gracias a Dios, comulgo, mis hijos ya están preparados, yo misma las he preparado, mi esposo a veces llora, pero yo tranquilo, así es la vida. Démosle gracias a Dios por los años que compartimos, por los hijos que nos dio, por los momentos felices y por esta despedida maravillosa que usted me está dando. Esa es la vida, hijo. Esa gente es la que es santa, vive en Dios. Y yo me pregunté, si a mí me dijeran que tuviera cáncer en el páncreas, ¿qué haría? ¿Me voy en el brujo de Tatamaco, cómo es? Que me cure, me baño con los 7 pelos del gato, con las plumas de la cabeza, el sopilote. ¿No? Y si es posible, busco el nido del Ave María para bañarme con él. ¿Qué haría yo? ¿O sería capaz de asumir con tal plenitud que la vida es así? Que llega un momento en que yo tengo que entregarla y que debo entregarla en el amor de Dios de la misma manera que Él me la entregó para vivir en esta tierra. Y que me dijo alguien para hacerlos feliz y hacerlos reír y sonreír y que debo partir para que ellos interpreten la muerte de otra manera diferente. Y no una despedida dolorosa, increíble, en que nunca más volveremos a encontrarnos. Cuando Jesús dice, donde yo esté, ustedes estarán conmigo. Es bonita. Es bonita. ¿Sí? Yo le escuché a la señora, hice una pequeña oración, nos dimos un abrazo, ¿sí? Espero que no se muera. Dios puede transformar y cambiar ahí. Porque cuando la vida se abre a la misma vida reclama vida. Pero cuando nos abrimos y nos cerramos, Dios no puede entrar. Y puede ser que Dios se la lleve. Y si se la lleva, ella puede llegar feliz y contenta, ¿a dónde? Al cielo. Al cielo. Vivía a plenitud mi vida. Vivía a plenitud mi vida. Vine a la tierra a ser santo. ¿Y qué es ser santo? Yo se lo repetí miles y millones de veces. Hacer felices a los que viven, ¿qué? Conmigo. A ver, esposos, ¿ustedes son felices? No me contesten.
A ver, valió la pena haberme enamorado de ese hombre, de esa mujer, y haber compartido estos años con él o con ella. No me digan por mis hijos. No, pues hijos hubiera tenido, se hubiera casado con otro, con otra. No, con este ser que Dios nos unió a través del Espíritu Santo en el matrimonio, valió la pena. Di vida. Vivió Dios en mí. Claro que habrán problemas, habrán situaciones, porque es normal, donde hay dos personas, hay disgustos. ¿Sí? El Santo Padre Francisco nos está diciendo, enójense, emboten hasta los trastes si quieren, pero dejen de tener la cara del diablo o la cara de vinagre. ¿Sí? ¿Entendido? San Pablo dice, enójense sin pecar. Es decir, nos insulten y tal cosa. Y que el sol no nos sorprenda enojado en su enojo. Es decir, por la noche no se espalda con espalda. Todo esto se puede lograr, el amor perfecto, si vivimos en el ¿qué? El Santo. ¿En el qué? El ¿en qué? Santo. En el Espíritu Santo. Aunque no hayan dones de lenguas, aunque no hayan dones de interpretación, aunque no haya nada, el don más maravilloso, el fruto más maravilloso se llama amor. Y para lograrlo hay que perdonar. ¿Y qué debo perdonar? Mis heridas, mis defectos, los daños que he hecho a los demás, el daño que me han causado, debo perdonar. ¿Para qué lo cargo? ¿Para qué? ¿Para qué lo cargo? Suéltenlo, no lo carguen. Cargar enferma. Cargar enferma. Piénsenlo. Voy a contar el testimonio de una mujer. Vino a hablar conmigo hace unos años atrás. Y llegó por Semana Santa. Y en Semana Santa uno está de trabajo hasta... En ese tiempo tenía más energía que ahora, más fuerza. Así que no solo celebraba una Semana Santa, celebraba Semana Santa en cofradía, en pilas, en Paso Real, en Chilapa y en colonias. Ahora no, ahora soy Matalaya. ¿Sí? Ya no doy lo mismo, ¿sí? El canto tiene razón, tú ya no soplas, ¿sí? Tiene razón. Uno tiene que reconocer sus limitaciones, ¿sí? Bueno, vino ella y llegó en Semana Santa y le dije, mire, estoy tan ocupado que no sé qué día la pueda atender durante Semana Santa, pero ¿qué? Por favor. Y me dijo, así me tengo que quedar un mes y me quedo, pero me va a atender. Ah, un Jueves Santo, que estaba el Jueves Santo, que estaba arreglando el monumento del Santísimo, llegó ella y me dijo, ahorita está medio desocupado, atiéndame. Vale, espere que estoy arreglando aquí, ta, 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 ta. Y ya entonces delante de todos, dijo, mire padre, le voy a decir, yo tengo cáncer en todo mi cuerpo, en los huesos, en la sangre, en el hígado, yo estoy en vanidad. ¿Sí? Vine a confesarme. Y dije, ¿de dónde viene? Desde Ciudad de México. Y dije, ¿cuántos sacerdotes hay en México para que se tenga un viaje hasta aquí? ¿Y qué tal que se hubiera muerto en el camión? Y entonces me dice, mire padre, escúcheme. Y ahí delante de los demás así, preguntarles, así, mire, cuando ya me dicen que no tengo sanación ni nada, totalmente, sí, me compré una televisión grande, me puse a ver películas y películas y películas y películas. Y entonces me fui a Tepito a comprar películas baratas. ¿Para qué voy a gastar tanto? Yendo ahí antes me dijo, vea, ya ves esta del infierno, del padre cancelado. Y entonces dijo, ¿yo para qué voy a comprar del infierno si me voy a morir? Y dijo, insistió tanto el señor, dijo, mire, 15 pesos, 10 pesos, llévesela. Y le contesté, no,
Y entonces me voy a hacer la regada. Y me la llevé. Me eché las 7 horas viendo la tarde. Y a medida que pasaba y pasaba y pasaba, me empieza a dar miedo. ¿Y si de verdad tengo alma? ¿Y si me voy al infierno? ¿Y estos pecados? No, Padre. Me puse a averiguar a dónde vivía usted. Nadie. Como soy amiga del cardenal, le pregunté hasta el cardenal. Sí. El señor cardenal me dijo, mire, no sé, pero déjeme preguntarle a los obispos. Y hasta que me dio el obispo quién era y me vine. Sí. Y ya estuvimos hablando. Dije, bueno, ¿qué es? Su vida, si se la puedo resumir. Con unos odios y resentimientos que cargaba toda su vida. 59 años de edad. 54 años viviendo en el rencor más grande que podía vivir. Nunca pudo soltar esos resentimientos y rencores. Odió a su madre y a su padre hasta la muerte, y después de la muerte pedía a Dios que estuvieran en el infierno. No podía perdonarlos. Tenía razón al escuchar. ¿Sí? Tenía razón. Odió a su tío, a su hermano, a todo. ¿Sí? Esta pobre mujer sufrió tanto, ¿sí?, que fue violada por su hermano. Va y le dice a su mamá le pega y su papá la viola por haberse dejado. Y ella odia. Hasta ahí puede haberse estado. Otra. Bueno, yo le escuché. Y entonces le dije así: 54 años. Tenía 6 años cuando le pasó esto, hija. Ellos una sola vez, y usted lleva 54 años violándose todos los días. Te gustó, ¿cierto? Y nos agarramos a pelear ahí. ¿Sí? ¡Duro! ¿Sí? Y luego empezamos a orar, ya hicimos la oración, terminamos todo, escuché todo lo demás, ¿sí? Se fue. Ya. Buen morir, que tenga buen morir ya. Esperó hasta el domingo y sí se fue. Un mes después me llama. Me dice, padre, sí, soy la del cáncer, tal cosa y tal. Oye, ¿la qué pasó? Digo, mire, no tengo nada. Pero tengo todo. Ya verá, no tiene nada, tengo todo porque. Digo, hice lo que usted me pidió. Me costó muchísimo ir hasta la tumba de mis padres y pedirles perdón y decir que los amaba. Me costó muchísimo buscar a mi hermano, abrazarlo y decirle que le perdonaba. ¿Sí? Por fin conocí a mis sobrinos que no había conocido. Y por fin tengo una familia que no he tenido, porque nunca se casó. Por fin. Padre, descubrí el amor infinito de Dios, ¿sí?, gracias a que existe el infierno. Porque si yo no hubiera visto eso, yo no me hubiera arrepentido. Vea cómo el Espíritu de Dios va trabajando en cualquier alma de una manera diferente. En la suya y en la mía ya trabajó. Le hicimos caso. ¿O no le hemos hecho caso todavía? ¿Dónde, cuándo, en qué momento vamos a decidir ser qué? ¿Ser qué? ¿Ser qué? ¿Ser qué? ¿Ser qué? Santo. Ser santo. El diablo encuentra gente que se sacrifica por él todos los días. Todos los días encuentra gente que aborta, todos los días encuentra gente que secuestra, todos los días encuentra jóvenes que hacen pactos con él, todos los días encuentra mensos que van a los brujos y hechiceros, todos los días encuentran basura el diablo. Él se regocija.
Y Dios busca en medio de esa pudredumbre uno solo que le diga: yo quiero que tú vivas en mí. Uno solo. Uno solo. Y en esa noche en que todos estos vinieron, uno solo Dios ha escogido. Uno solo. Nada más. Los otros van a regresar con el mismo diablo que llegaron. Uno solo te escogió. ¿A quién? A mí. ¿A quién escogió? A mí. ¿A quién? A mí. Muy bien, me escogió a mí. ¿Y para qué me escogió? Para llevar el buen olor de Cristo a cualquier parte donde vaya. Para llevar la sonrisa de Cristo, la paz de Cristo, el perfume de Cristo, la mirada de Cristo, el perdón de Cristo. Porque eso no es mío, sino es de Él. Para hacer el bien de Cristo, como dice San Pedro, Jesús pasó haciendo el bien. A eso me escogió, para que yo pase haciendo el bien en medio de esta pudredumbre. Para que yo pueda sonreír en medio del dolor. Para que yo pueda perdonar a los que me hicieron daño. Para que yo pueda acercarme al sacerdote y decirle: en esto he fallado, me escogió a mí para manifestar su gloria en mí y para que los cielos se abran y digan: tú eres mi hijo amado, en el que me complazco, en el que soy feliz en la tierra. Me escogió a mí. Me escogió a mí. ¿Me debo entender o no me debo entender? Y pase lo que pase, debo sentirme escogido por Él. Porque en mí vive ¿quién? Dios. ¿A través de quién? Y el Espíritu Santo es amor, es paz, es mansedumbre, es paciencia, es servicio, es alegría, es donación. El Espíritu Santo es plenitud en Dios mismo en nosotros. Es su testamento de amor, es su regalo precioso para los que lo aman. Para los que lo aman. ¿Sí? Por eso la noche de Pentecostés estaban orando las personas que lo amaban. Y San Lucas es claro, dice: estaban los discípulos del Señor y entre ellos estaba la madre de Dios. No cualquier mujer, estaba la madre del Señor allí también, pidiendo la gracia ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y fueron transformados en personas nuevas. Y dice la primera lectura: y cada uno le escuchaba en la lengua nativa. Eso es maravilloso. ¿Cuál es la lengua? Vamos a detenernos hoy en esos lugares en un momento. ¿Cuál es la lengua nativa? ¿Cuál es mi lengua nativa? La de mi familia. El amor de la familia. La lengua que hablamos en casa, la lengua del amor, la lengua del perdón, la lengua del servicio, la lengua del abrazo, la lengua del te quiero, del te amo, gracias. Esa es la lengua. Es decir, cada uno se sentía como si estuviera ¿en qué? En casa. En casa. Uno con otro. Y nos entendemos perfectamente bien unos con otros. Porque es el amor el que nos hace entender, comprender la lengua del otro. Yo no entendía esto hasta el 2003 que lo entendí en Puerto Rico. En Puerto Rico nos reunimos de varias religiones, católicos, protestantes, ortodoxos, a hacer una oración de 8 días por la paz del mundo, pidiéndole al Señor y todo. Yo no hablo inglés, hablo español y a mochas, ¿sí? No hablo nada. Pero con los hermanos ortodoxos me hice tan amigo, así que nos molestábamos. Le decía Jim Papas al obispo, Jim Papas. Y lo abrazaba y él me abrazaba y corría a un lado y me gustaban las celebraciones de él y él me pasaba a mi celebración. Bueno,